Bienvenidos a Oxide Room 104. Tengo que encontrar una forma de salir. ¿Qué es esto? Algún tipo de ácido de gran potencia. No puedo llevar más cosas. Vale, mira que lo sabía, ¿eh? No habrá por aquí un almacén, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ahora le pertenezco. ¿Por qué me pasa esto? Me gustaba vivir, me gustaba explorar. Me gustaba inventar historias y pensar que era parte de ellas. Me gustaba escribir, pero ¿por qué ahora solo pienso en morir? Quiero morir, ¿por qué no puedo salir de aquí? Eva. Hostia, 301 y 305. Vale, esta debe ser... Ah, no, claro, esta es la de... Esta es la 303. Ah, mira, tenemos un almacén. Buah, perfecto. Voy a dejar esta llave. Es que la máscara sigo pensando que igual me puede hacer falta, pero... No creo, ¿no? La habitación del virus ya la pasemos. Bueno, del virus, del veneno. Mira, aquí hay otra llave como esa, tú. Porque hay tantas llaves como esta, no lo entiendo. Hostia. La bañera ahora está llena de agua. Ah, encerrado de nuevo. Ah, claro, porque no tengo la llave yo, claro. Al igual tengo que salir haciendo una explosión ahí con... ¿Qué es esto? Ah, no, que esta es la llave. Ya sé qué hay que hacer. Meter el ácido, meter eso. Y entonces tendremos la llave. Ahí está. Hostia, pero me voy a quemar la mano. El ácido se ha mezclado con el agua. Hostia, aquí la he liado, claro. Hostia. Me voy a quemar la mano, loco. ¿Podré curarme luego con esto? Con... El ácido se ha mezclado con el agua. Bueno, me queda otra. Tengo que coger sí o sí la llave. Tiene que haber algún objeto para unas pinzas o... Tipo como el gancho ese, ¿no? Para recoger algo. Tengo que encontrar una forma de salir. Ahí está, ahí creo que... Vale. Ahora sí me cuadra esto. Usar. Bien. Espero que aún sirva. Vale. Y ahora abrimos con esta llave. Vale. Con la 303. Perfecto. Buah, estamos ya viendo todo, ¿eh? Casi, casi todo. Estoy tan cerca. Tengo que continuar. Sí, sí. Cerca está, la verdad. Porque no. Porque no coge estas balas. Ahora. Ojo que no me salga algún enemigo, me la lía ahora. La 305 y la 301. La 301 es la de aquí. Está la de la salida. Vamos a coger la 305. Mal rollo, tío. Documento. Responsable de los demás. Todos somos personas adultas. Cada uno decide qué hacer con su vida y se hace responsable de sus acciones. Yo siempre he estado solo y siempre lo estaré. Nunca responderé por las acciones de los demás. Nunca haré nada que no sea ayudarme a mí mismo. Todos merecen estar muertos. Matt. Vale, vamos a la 305, ¿eh? Mierda. Está cerrado. Ojo, a ver qué hay aquí, ¿eh? A ver qué hay aquí. Estoy todo el rato con una tensión encima, tío. ¿Sabes que entro en la habitación? ¡Qué puto mal rollo los maniquís, chaval! No son enemigos, ¿no? Diferentes botes y latas. Prefiero no llevármelos. Está muy alejado del piano. Ah, lo podría empujar. Está muy alejado, bueno, del piano. No me deja ahora.
Para este tengo que ponerle como un violín, ¿no? Vale, este, aquí hace falta una llave. ¿Tengo algún almacén por aquí? No habrá ningún monstruo por aquí, ¿no? Mira la llave. Mucha gente ha sufrido por tu culpa. ¿Por mi culpa? Eso no es cierto. Yo nunca haría nada que dañase a otra persona. Y si se le ha hecho algo a alguien, estoy seguro de que se lo merecía. Mis manos están limpias. Como los bolsillos de muchos de mis clientes. Yo nunca haría algo así. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto? Matt. Vale. La mayoría de notas son de Matt o de Eva, ¿no? Que Eva supuestamente es el monstruo ese que del principio, ¿no? Que apareció de la bañera. Vale, una ganzúa. ¿Tengo espacio? Sí. Es una botella de leche. Pero, huele mal. Vale. Huele mal, ¿eh? Voy a poner esto aquí primero. Está muy alejado del piano. Vale, eso no me deja empujarlo, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? Digo, a ver si me ha salido algo de aquí dentro. Vale, la partitura. Con eso ya podrá echarse hacia adelante y tocar el piano. Una nota. Tengo el control de las instalaciones. Maldito mono naranja, sufrirás. Sufrirás mucho. Ya está listo para que toque, maestro. Ojo, ¿eh? Lo sabía. Ojo cuando salga ahora, si sale un monstruo, ¿eh? ¿Qué llave es esta? Parece la llave de un viejo candado. De un viejo candado. Aquí no hay ningún candado, ¿no? ¿No? Ah. No se abre. No. Es una figura de una tortuga. Sí, que las tortugas estas no entiendo muy bien por qué están en todas partes. Al igual es para abrir algo de la 301. Bueno, tenemos una llave. Lo que sabemos hasta ahora. Vamos a ir para la 301. Y ya no nos queda muy... A ver. Estoy tan cerca. Tengo que 301 continuar. Y está camino cortado ahí. O sea, 301 y salida ya. Estaremos ya cerca del final, ya, pues. A ver. ¡Hostia! Esa se ve la llave del candado, vale. ¿Qué hago? ¿Abro aquí primero? Está cerrado. No sé qué debe haber aquí, pero. Al igual esto es trampa, ¿eh? Ahí va. Qué mal rollo esta habitación. Qué mal rollito, loco. Hostia, ese charco de sangre no me mola. No me mola nada esta habitación, ¿eh? No me gusta. No funciona. Hostia, mira qué mesa tú con el yin yang. No sé dónde estoy, ni sé qué es este lugar. Está oscuro, muy oscuro. ¿Por qué? Él dice que soy especial, pero me duele tanto. Tengo mucho miedo, el dolor me está destruyendo. Me desgarro y no puedo hacer nada para evitarlo. Eva. Está cerrado. No creo que se pueda abrir. Sé dónde estoy, sé quién soy, pero más importante, sé quién eres y pronto sabré cómo encontrarte, Evil. Parece algún tipo de licor. ¿Tengo alguna llave para el baño? Tengo ganzúa, podría probar. Ojo que no salga un bicho. A ver, no se oye nada, pero... Lo he dicho, ¿eh? Su puta madre, tío.
Es que dan puto miedo. Un candado. O sea, al igual este candado es para romper la cadena esa, ¿eh? Al igual la llave es para otra cosa. Vale. Salimos. Qué mal rollito, tío. A ver. Yo creo que necesito la... No poder entrar dentro del motel desde esta planta. ¿Será la llave? De un viejo candado, tiene que ser esto. Hostia, es que claro, tengo esto o la llave. Al igual que cualquiera de las dos cosas sirve, ¿o qué? Hostia, no lo sé. Es un viejo candado, eso es un viejo candado. Pues he utilizado el cortacadenas. No jodas. Mal rollo. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Me voy, me voy. Me voy a seguir por donde ha ido ella, ¿eh? Hostia, ¿que estoy saliendo ya o qué? Ya casi he salido. Sí, pero se oyen muchos monstruos. Ya te ponen mucha munición en plan, te va a hacer falta, ¿eh? Voy a hacer un guardado por si acaso, estoy cagado tú. Aunque supuestamente aquí, claro, si mueres, yo creo que la lías, o sea, a no ser que salgas rápido del juego. Quizá no puedes cargar ya la partida. Se oye por aquí dentro, ¿eh? Bueno, voy a bajar a hurtadillas. No se enciende. Qué puto mal rollo, tío. Vale, ahí hay uno. ¿No estaba cargada al máximo? Uy, qué puto mal rollo estos bichos, tío. Y aquí se oye algo mal. Ya sí puedo ver la salida. Ojo a los tejados, ojo a todo, ojo a los techos. Vendaje. ¿Cuántos más sufrirán por tu culpa? Este es mi castigo. ¿Tan malas son las acciones que me han llevado hasta aquí? ¿Acaso estoy pagando la culpa de cada una de esas personas con las que me he cruzado? ¿Acaso estoy pagando la deuda de todo el dinero que les he robado? No, jamás lo admitiré, porque siempre soy yo el malo. Solo hice lo que era mejor para mí. ¿Eso es un delito? Odio a todos y a todo. ¿Por qué pienso estas cosas? Yo no soy así. Que alguien me ayude, Matt. Vale. Es un juguete para niños. Algo viejo. Hay más bichos, de esos. ¿Y las chicas secuestradas? No sé nada de las malditas chicas. ¿Y las chicas secuestradas? Mierda. Joder, sé que Josh las traía al viejo motel y grababa esos vídeos, pero no sé nada más. Yo solo me encargaba de venderlos y monetizarlos en mercados secundarios. Nunca tuve nada que ver con los actos de Josh y nunca supe qué se pasaba con las chicas. Yo solo era un peón, un maldito insignificante peón. Fua, tío. Ya casi he salido. Cállate, hombre, no digas más eso que me pones más de los nervios. Hostia, una planta rara ahí, ¿eh? Y otra allí. No, me tengo munición de sobra, en verdad. Se oye como si fuera fuego, ¿no? ¿Verdad?
Si lees esto, te estoy dando la posibilidad de escapar de aquí. Yo ya no puedo salir de Oxide. Yo formo parte de todo. Pero tú, huye y usa tu vida para algo mejor. Usa esta segunda oportunidad. Y quién sabe, puede que algún día puedas devolverme la libertad que hoy te estoy regalando a ti hoy, Eva. Uf, qué puto mal rollo, tío. O sea, está ahí la mujer, ¿eh? Solo siento dolor. Lo único que hago es recordar aquel motel, los días que viví antes de esto. El mismo momento y lugar una y otra vez. Puedo verme explorar y pasear por sus maltrechos pasillos, como si nada de esto hubiese ocurrido. Aunque en aquel momento el motel me parecía una cárcel, creo que ahora lo echo de menos. Eva. Un baño. Más vendas, te ponen aquí más vendas. Tampoco es que esté sufriendo tanto. Hay un piano viejo. Casi puedo ver la salida. ¿Y las chicas secuestradas? Déjame en paz, ¿por qué me hago esto? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Quién es la chica? ¿Y qué importa quién es? Una más con la que ganar dinero. Joder. Vale, va para adentro, ¿eh? ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Mierda! No puedo llegar a la salida. Debería seguir a esa chica. ¡Esa es la salida! Pues puedo disparar a eso, ¿no? Ah, no, que... Bueno, tengo que dispararlos. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué quieres de mí? Siento que mi alma se vuelve oscura y siniestra. Como me parto en dos. Como la ira y el dolor me consumen. Pero, ¿sabes? Aunque te rías de mí, me gusta escribir. Al menos espero no perder esto, ya que es lo único que me mantiene siendo yo. Lo único que me hace encontrar algo de luz en este mar de oscuridad. Lo único que me muestra mi bondad y mi verdadero yo. Eva. Es que tengo entendido, creo que hay varios finales, ¿eh? No sé si hay dos o tres, no lo sé. Siento como si mi cuerpo y mi mente se expandieran. El dolor ahora es placer. Placer por vengarme. Placer por destruirlo todo. Evil. ¿Y Evil qué debe ser? ¿La mujer esta que vamos detrás de ella o qué? Porque si Eva es la... el monstruo ese. ¡Joder! ¿Seré gilipollas? ¿Me he hecho daño o qué? Voy a usar una venda por si acaso. Vale. He dejado de sangrar. Hostia, está tapiado todo ahora, ¿eh? Mierda, ¿cómo salgo de aquí? Eso es la salida ya, creo, sí. Vale, ya estaba, ¿eh? Estamos al final ya. Habrá que utilizar el fuego. ¿Qué es esto? Un mechero normal y corriente. Puedo verlo todo y a todos. El motel, pero ahora forma parte de mí. Cada pared, cada ventana. Puedo sentirlo. Evil. Vale, veo que hay un vino. Claro, el vino habrá que echarlo ahí. Quemar eso y ya está. Aquí tengo un baúl. Pues si me hace falta dejar algo, pero bueno, en principio. Aquí podría echar algo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. Es para hacer un cóctel molotov. Espera, que aquí hay otro. ¿Soy una mala persona? Pude hacer algo. Pude evitar que esas chicas sufrieran. ¿En qué me he convertido? Merezco esto. Si pudiera escapar de esta pesadilla, realmente me gustaría salir. ¿Lo merezco? Creo que he perdido la razón, aunque puede que haga mucho tiempo que anduviese sin control, mucho antes incluso de que esto comenzase. Puede que ya sea tarde para mí, Matt. Vale, yo creo que hay que coger esto. No puedo llevar más cosas. Vale, voy lleno. Por eso te ponen el almacenaje aquí, porque puede ser que llegues al final y no tengas espacio. Dejo esta llave. Cogemos esto. Esto lo combinaremos con el trapo y hacemos como un cóctel molotov, ¿no?
Ahí está. Ahí está. Ya la pongo esto. Inventario. Esto. Y esto. Y listo. Lo que no entiendo entonces, ¿para qué es el fuego que había ahí? Que me dejaba hacer algo. Ni idea. Hostia, pero creo que no salgo, ¿eh? Mira, ese era el coche mío, ¿no? ¿A que no salgo para afuera? Hostia, un plátano, tú. Maldito mono de feria vestido de naranja. Tengo el control de tu vida. Consumiré tu cuerpo. Asimilación. Antes o después serás asimilado. Buah, que este no es el final bueno como tal. De aquí no escapamos, ya verás. Nos va a pillar el monstruo. Qué puto mal rollo. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Te lo dije! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! ¡No me jodas! ¡Salir de aquí! ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! ¡No! Joder, creo que podía pasarme por el tubo de ventilación. Sí, vamos, vamos. Buah, ¿qué te juegas que acabo dentro otra vez? En plan, no hay escapatoria. Me sigue. ¡Qué puta tensión, loco! ¿Salgo fuera? No. Ya te lo decía yo, que no salía fuera, tío. ¡Vamos! Y no puedo subir arriba. ¡Ah, está abierta! Sí. He salido. Mierda. Es imposible. Esto no puede estar pasando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es como que está en un bucle, ¿no? ¿O qué? Mierda. Parece que no sacaré nada de este. Será mejor que lo saque de aquí antes de que se pudra. Pero... ¡hostia, qué es este pito! Parece que alguien está de paseo por mi laboratorio. Sin permiso. ¡Dios! Tú no te muevas de aquí. Pero si necesitas salir a estirar las piernas, te las he dejado junto a la bañera. ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero dónde estoy? Tía, este final está muy guapo, tío. Mierda. Imagino que los otros finales no pasará esto, claro, pasaría otra cosa. ¿Qué cojones es este sitio? Qué fuerte. Necesito, joder, salir de aquí. Mierda. Vamos con una pierna solo, claro. Joder. Hostia, chaval. Vaya final, ¿no? Mierda. Hostia, viene Doc.
Espero que tu carne sirva al menos para alimentar a los perros. He muerto desangrado, ¿no? Claro, es que supuestamente como me ha partido una pierna... ¡Ah, no! ¡Ha escapado Oxai! ¡Ah, pero no ha conseguido sobrevivir! O sea, aquí escapas, pero no sobrevives. Vale. Tiene que haber otro final que pueda sobrevivir. Sí. ¿El interrogado? No debería preocuparte. Te pido perdón. La sincronización a Oxide ha permanecido estable durante un ciclo, pero este pobre desgraciado no creo que supiera a quién traían. ¿Eva? La verdad, no esperaba que me preguntaras por ella. Casi pierdo al sujeto por culpa de su doble moral. Tranquila, lo tengo todo bajo control. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Muy bueno, ¿eh? El juego me ha gustado mucho, tío. Gran juego, la verdad. Hostia, pues el final, los finales también están muy guay los otros, ¿eh? Tengo que volver a jugar este juego para ver los distintos finales, porque tienen que estar muy chulos. O sea, este supuestamente es el bueno, el bueno o malo, digásemos, ¿no? O sea, escapamos, pero morimos desangrados al final. Todo jingles, ahí está. Doblaje de Doc. Guapísimo, el juego muy bueno. Además, con esas referencias al Silent Hill, con esos enemigos súper... Le das un súper... Con esa tensión que te dejan. Brutal. Hasta luego. Bueno. No hay manera, ¿verdad? ¿Sabes? Hostia, pedazo de nepe tiene, tú. De verte. Mira, está refrescando un poco por aquí, así que no estaría mal encender la chimenea. ¡Me va a pegar fuego! Ya veremos. Este imagino que es el final malo, entonces, ¿no? Ese es el final malo, seguramente. Man ha conseguido escapar de Oxide. ¿Qué?